Hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo episodio en el Club de la Mente, mi reto por leer 1000 libros en 1000 días para inspirar a millones de personas en el mundo. Hoy te voy a hablar al respecto de cómo sacar provecho de las adversidades, un libro que me encantó, la verdad, el tema, y se llama El obstáculo es el camino, de Ryan Holiday. El obstáculo es el camino, es el libro del que te voy a estar hablando el día de hoy, y habla precisamente cómo utilizar la filosofía estoica para superar cualquier adversidad y problema. Tú sabes que a mí me encanta este tema del estoicismo. Desde mi punto de vista, sabes que me encantaría que todo el mundo pensara como estoico, porque muchos sufrirían menos y alcanzarían más resultados en la vida. Independientemente de que quiera que todo el mundo piense de la misma forma, quiero recalcar más bien el hecho de que es la filosofía más productiva que he encontrado hasta el momento. Cuando me refiero a filosofía estoica, tiene muchísimos elementos que mencionarse esta filosofía. Sin embargo, si dos o tres definieran esta filosofía, te podría decir primero que nada que estamos hablando de un pensamiento que dicta: yo soy el responsable de hacer que las cosas sucedan en mi vida. Un segundo pensamiento podría ser: tengo que esforzarme si quiero alcanzar algo productivo. Y un tercer pensamiento que me encanta es que los problemas no van a desaparecer solos, y que si pongo emociones negativas, no voy a producir nada. Son tres de los puntos fundamentales que te podría hablar hoy. Sin embargo, veamos cómo sacar provecho a las adversidades. Y aquí tengo precisamente mis notas, que voy a estarte hablando de esto en esta noche, del Club de la Mente. Préstame toda tu atención y comparte, como siempre, las transmisiones, que es para ustedes este conocimiento. Primero, Marco Aurelio y el estoicismo. Marco Aurelio es reconocido como uno de los más grandes exponentes del estoicismo. Por ahí no es el iniciador, porque hay filósofos griegos más antiguos que Marco Aurelio. Sin embargo, es el más popular con este tema. Y Ryan Holiday lo denomina en este libro al estoicismo como una filosofía que ayuda a las personas a superar dificultades, a superar esos problemas que todos tenemos. Pero la manera en la que los abordamos determina qué resultado vamos a tener. Hay personas que se tiran al suelo, a la depresión, al llanto, y hay otras personas que encuentran un camino más productivo para alcanzar lo que desean en la vida. El estoicismo entonces se basa en tres disciplinas primarias: la percepción, la acción y la voluntad. La percepción es la forma como tú ves el mundo. Verlo de manera realista o verlo de manera pesimista puede ayudarte o ponerte obstáculos. ¿Qué quiere decir esto? Si debo la tarjeta de crédito, cualquier otra filosofía epicureísta, por ejemplo, que es la más difundida en el mundo, querer las cosas rápidas y sin esfuerzo, creer que se lo merecen sin hacer nada, creer que se lo merecen porque valen mucho, porque tienen mucha linda carita, porque nacieron con una estrella, lleva a la frustración, lleva a pensar: ¿debo la tarjeta de crédito? Pues sigo comprando, me preocupo, me duele, lloro, pero sigo comprando, porque ¿qué voy a hacer? La vida es para disfrutarla. Sin embargo, el estoicismo te dice: ve las cosas de manera realista. Debes la tarjeta de crédito porque has sido irresponsable, porque no la has pagado, porque has disfrutado del mundo libre y has pensado que merecías muchas cosas que todavía no te has ganado. ¿Por qué? Porque no has desarrollado la capacidad para esto, porque no has sido capaz, ¿sí? Porque te has mantenido en una incapacidad en ese ámbito de tu vida. Por eso no lo tienes. De eso habla el estoicismo. Por eso no es tan difundido en el mundo. Todos quisiéramos que nos dijeran: es muy fácil lograr las cosas en la vida. Todos van a llegar hasta ti y te van a dar con cucharas de plata tu comida. Te lo van a servir. Te van a hacer una
así, aire en el desierto, tú vas a tener piñas coladas, supermodelos por todos lados, autos de lujo, aviones privados, viajes por todo el mundo, y no vas a tener que esforzarte, no vas a tener que competir, nada más porque sí, te lo van a dar todo. Ese pensamiento es el más difundido en el mundo. Si quieres superar tus obstáculos, si quieres afrontar las adversidades, vas a necesitar cambiar esa mentalidad y darte cuenta que tú eres el responsable, sí, pero esta es una frase que suena muy a cliché. Más bien, que tú eres la causa de que surja lo que deseas y eres la causa de eliminar el problema. Porque si algo está claro, es que los problemas no se van a ir. Anótalo, ¿sabes? El estoicismo no es una filosofía pesimista, pero es muy cercana a ello. Te lo puedo decir. Si alguna frase me encantó fue esa: los problemas no se van a ir. Anótalo. Si tú no los solucionas, no se van solos. ¿Qué más? La acción correcta, dice el estoicismo, siempre es dirigida, deliberada, osada y persistente. ¿Qué quiere decir? Otro gran ejemplo: debo las tarjetas de crédito. Voy a poner ese ejemplo porque sé que muchas personas del mundo tienen ese problema. Mi acción debe estar enfocada, dirigida, deliberada, osada y persistente en solucionar ese problema. No es de que, ay, debo, sí, soy responsable, y ahora me voy al cine. Estoy siendo doblemente hipócrita en ese caso. Necesito ser deliberado en mi actuar. Sé que tengo un problema, sé que no se va a ir solo, lo afronto, le doy la cara y estoy encima de ese problema hasta que se solucione. Entonces, fíjate, hemos transformado totalmente nuestra forma de pensar. Porque si antes el pensamiento era: los problemas llegan a mí y me aplastan, como un ser estoico, tu pensamiento es el contrario. Tu pensamiento es: yo llego a los problemas y los aplasto. ¿Por qué? Porque mi acción es constante, dirigida, deliberada, osada y persistente. Vi mi problema, identifiqué mi problema, ahora lo ataco hasta que se destruye. ¿Te das cuenta? Es un pensamiento totalmente distinto cuando ves tu vida desde ese punto de vista. El mundo entonces va a poder quebrantar tu cuerpo, pero gracias a la fuerza de voluntad, no va a poder quebrantar ni tu espíritu ni tu mente. Usted, y no algún ente externo, dice el libro, es quien en verdad controla su voluntad. Muchísimas personas atribuyen a entes externos invisibles. Entonces, como te decía, los obstáculos que se interponen en el camino al progreso pueden impulsar el progreso. La gente mejora al encarar frontalmente los retos y los problemas, pero con capacidad, con potencial, con fuerza de voluntad, con trabajo duro, no con soberbia y con arrogancia. Así solucionamos los problemas de nuestra vida, así sacamos provecho incluso de las adversidades. Porque nuestras acciones pueden ser impedidas, decía Marco Aurelio, pero no nuestras intenciones ni nuestras decisiones. Aunque no te permitan hacer algo, lo que tú piensas y lo que tú decides, eso lo eliges tú. Podemos amoldarnos y adaptarnos. La mente adapta y convierte para sus propios objetivos lo que obstaculiza nuestra acción. ¿Qué quiere decir esto? No importa cuál sea el problema, nosotros decidimos si queremos ir por otros caminos hasta encontrar la solución a cualquier problema que podamos tener en nuestra vida. Siempre recuérdese entonces a sí mismo: yo tengo el control, no mis emociones. ¿Quieres solucionar las adversidades? Apréndete esto: yo tengo el control, no mis emociones. Veo lo que realmente está pasando aquí y no me alteraré o enfadaré. Ser incolapsable ante los problemas y todo lo contrario, ser una máquina para derrotar problemas, es un gran secreto
para eliminar cualquier adversidad y sacar provecho de ellas. Si una emoción, este me encantó y es la parte final de este libro, si una emoción no puede cambiar la condición o la situación con la que usted está lidiando, probablemente es una emoción inútil. Entonces piensa en todo momento, ahora mismo hay un problema y me deprimí. Piensa, ¿la depresión puede cambiar o mejorar el problema con el que estoy lidiando? Porque si no, es una emoción completamente inútil. Aprendamos, chicos y chicas, a superar las adversidades. Para esto necesitamos claramente estar en línea con lo que queremos, que es derrotar problemas. Si quieres ser un ganador, debes convertirte en una máquina de derrotar problemas. Todo el tiempo, en cada situación, en cada momento, y no como una persona desesperada, sino como una persona serena e incolapsable. Y verás a los demás caer, mientras tú sigas avanzando, sin duda alguna, con total certeza. Chicos, chicas, un episodio más del Club de la Mente, totalmente feliz, porque compartimos la mejor información, la verdad, la ciencia de la vida. Muchísimos comparten conocimientos en internet, pero nosotros compartimos los conocimientos que te dan resultados, los que te inspiran de verdad, los que te mueven de verdad, los que te hacen que te hierva la sangre. Porque lo demostramos con actitudes diarias, con movimiento diaria, con acción diaria. No de mentiras. Chicos, chicas, estamos en contacto. Compartan esta transmisión. Acuérdense, ¿cómo superar las adversidades? Sean responsables. Un abrazo para todos. Gabriel Blanco, nos vemos mañana.